Tonino, el hermano de la cantante, se tendría que haber ido a golpe con Piqué para defender a su hermana. Luego de que corrieran rumores sobre un supuesto enfrentamiento entre el exdeportista Gerard Piqué y el hermano de Shakira, la cantante parece haberse pronunciado, poniendo orden en esta batalla campal. Cuando pasa el tiempo se les va a ir olvidando un poco esa soberbia o esa furia que tiene, porque tiene toda la razón Shakira de estar enojada, pero... Todo inició el fin de semana cuando Piqué llegó a Miami para reencontrarse con sus hijos y convivir con ellos. Pero antes de pasar a verlos, se dice que Piqué habría tenido un cruce de palabras con la colombiana, por lo cual su hermano Tonino salió al desquite para defenderla. Pero al parecer la presencia de Tonino no fue suficiente, pues la policía tuvo que intervenir para separarlos. A raíz de este desagradable encuentro, la prensa no pudo detectar reportes policiales porque al parecer el equipo de la famosa se habría encargado que no saliera nada a la luz. Por otro lado, el motivo de la discusión se dice que habría sido por la convivencia con sus pequeños, pues acordaron que en su primera visita, el novio de Karachia solo compartiría de 5 a 6 días con sus hijos, pero Piqué ya se habría pasado de los días establecidos. Piqué quería usar los 10 días, o sea, que tener los niños hasta el día 6, y supuestamente le dijeron, no, mi amor, porque usted estaba allá en Dubái con su Clara Chiris, que llegó aquí el 26. También se habría sumado el profundo rencor que le tiene Tonino a Piqué luego de haber sido él quien descubriera su infidelidad con Clara Chía. Pero ya que Clara está en el tema, te cuento que Shakira no perdió tiempo en tomar cartas en el asunto y ahora que sucedió esto, le pidió a sus abogados que busquen un recurso jurídico para evitar que Milan y Sasha convivan con la novia de su padre ahora que residen en Miami. Un tema que había puesto sobre la mesa cuando negoció la custodia de los niños. ¿Cómo la ven? Asimismo, algunos fans de la cantante se han identificado con el caso de sus hijos, externándole todo su apoyo en esta decisión. Y si a los niños les perturba la presencia de ella, en mi caso que yo lo viví como hija junto a mi hermana, ver a mi madrastra nos afectaba emocional y psicológicamente. No queríamos verla ni en pintura. Shakira está protegiendo el bienestar de sus hijos. Ojalá no sea como dice Alfredo y tengan que pasar 15 años, ¿verdad? ¿Años? Para que eso se tranquilice. Por cierto, antes de irme te invito a que te enteres de cómo Maribel Guardia se pronuncia en sus redes reclamando a su hijo Julián Figueroa por no estar en su cumpleaños. Aquí te lo dejo.